Bien, Panamá tiene un especial interés para la República Dominicana por muchísimas razones. Primero, es miembro de la comunidad latinoamericana, es un país centroamericano y las relaciones de Panamá con República Dominicana siempre han sido estrechas. Panamá es la puerta de la mayor cantidad de mercancías que entra de Asia a República Dominicana. De entre políticos tenemos una historia muy bonita entre José Francisco Peña Gómez y el general Omar Torrijos, que culminó con la fundación en Panamá de un partido hermano del Partido Revolucionario Dominicano, que por cierto tiene las mismas siglas, PRD. Es el partido de mayor fuerza en Panamá y nosotros tenemos el placer de tener aquí a don Juan Carlos Navarro, que es precandidato presidencial del PRD de Panamá, que nos visita en una visita corta y que apreciamos y valoramos muchísimo porque lo hemos hecho madrugar hoy que tiene que partir a su país. Vamos a darle la bienvenida a don Juan Carlos Navarro, y vamos a comenzar por que nos cuente realmente cuál es la fuerza real del Partido Revolucionario Democrático, que así se llama, en Panamá, del PRD, hoy día. Muchas gracias, don Julio, y muy buenos días. Empiezo comentándole que Panamá, en el segundo trimestre de este año, creció su economía 11%. Y que las actividades a las que usted hizo referencia, la zona libre de Colón, donde se hacen reexportaciones por más de 1.000 millones de dólares a toda el área caribeña anualmente, forma parte y contribuye con el centro financiero, con el canal, con todo lo que hemos llamado el hub de transporte internacional de Panamá, a un producto interno bruto de casi 30.000 millones de dólares en un país donde solo hay 3 millones de habitantes. Ahora mismo hay una gran pujanza económica en Panamá, impulsada por la ampliación del canal, que es esta obra que debe culminar en el 2014, donde estamos construyendo un tercer juego de esclusas para que puedan transitar por el canal barcos más grandes, más largos, más anchos, los llamados post-Panamax. Ya que usted decidió iniciar con el tema económico, vamos a dejar el tema político para el final y vamos a seguir hablando del económico. ¿Cuánto costó o cuánto es el presupuesto de la ampliación del canal? 5.200 millones de dólares. Es una obra que va a terminar en el 14 y que va a tomar aproximadamente 7 años construirlo. Esta ampliación del canal actual es muy interesante. Sigue funcionando el canal con sus dos juegos de esclusa mientras se construye un tercero. Y de esos 5.200 millones de dólares vamos a pedir prestado para la obra solamente aproximadamente la mitad. Habrá un momento en que para inaugurar tendrán que detener un poquito el tránsito durante algún tiempo. Hasta ahora no ha tenido que ocurrir. Hasta ahora se ha mantenido operando el canal durante toda la construcción y ya estamos en plena construcción de las nuevas esclusas, que son el corazón de la ampliación. Independientemente del proyecto ampliación en sí, ¿qué está moviendo esa obra alrededor de la ampliación del canal desde el punto de vista económico? Que por eso me hizo usted pensar en la economía, la zona libre de Colón, que es la zona libre que surte a República Dominicana, a todo el Caribe, a América del Sur, a Centroamérica, desde Panamá, y que se ha convertido en un verdadero puerto o puente logístico entre Asia y América, porque son los comerciantes y los negociantes de la zona libre los que traen mercancía de Asia y la redistribuyen luego a toda la región. Pero no solo a la zona libre, usted sabe que hay un centro financiero en Panamá muy competitivo a nivel mundial, que después de la crisis financiera logró salir fortalecido. En Panamá no tuvimos problemas bancarios, todo lo contrario, se pusieron todavía más fuertes las medidas y los requisitos para el sistema. Y terminamos la llamada crisis financiera del mundo con bancos mucho más fuertes y un sistema bancario desde Panamá
que es tanto para el mercado local como el internacional, que sigue creciendo y sigue fuerte. Ahora, solo para que tenga una idea, la ampliación del canal, que es un proyecto de 5.200 millones de dólares, está también complementado por un gran auge en la construcción dentro de todo el país. Yo fui alcalde de la ciudad de Panamá 10 años. Durante mi alcaldía, todos los años se hicieron construcciones por un promedio de 1.200 millones de dólares al año. ¿En la ciudad? En la ciudad de Panamá solamente, sin contar el resto del país. Bien. Entonces el país tiene una década de tener una ampliación y un auge importante en materia de construcción, que sin duda es ese auge causado y complementado por la ampliación del canal, que es nuestra principal obra. Señor Navarro, hay una situación que nos llama la atención, y es que los panameños en algunas cosas se parecen mucho a los dominicanos. Dicen que no hay dos dominicanos ni dos panameños del mismo color. Así es. Y que también son de los países más politizados de América. Sin embargo, hay algo que ustedes pueden enseñarle al resto, no solamente de los dominicanos, sino del mundo, y es cómo ustedes en algunos proyectos han despolitizado esos proyectos. En el caso de la nacionalización del canal, no tuvieron duda. En el caso de la ampliación, no tuvieron duda. En el caso de la moneda, nunca han dudado que el dólar funcionó. Es decir, han cogido lo mejor de lo que tenían disponible. ¿Hay un pacto no firmado entre la clase política panameña o hay una conciencia? Bueno, hago un poquito de historia brevísima. El general Omar Torrijos, gran amigo de Peña Gómez, como usted lo dijo hace un momento, que fundó mi partido, el PRD panameño, Partido Revolucionario Democrático, cumplió el 31 de julio 30 años de su desaparición física. Fue gracias a su liderazgo que pudimos unir a todo el pueblo panameño alrededor de la causa de recuperar la soberanía de nuestro canal. Fue en el gobierno de su hijo, Martín Torrijos, que lo llevó también nuestro partido a la presidencia de la República, que hicimos un gran referéndum nacional donde los panameños democráticamente aprobamos ampliar nuestro canal, porque por constitución todos los temas del canal se han puesto al margen de la política, don Julio. Esto es bien importante y nos ha permitido crear un gran consenso a todos los niveles, un consenso más que político, social, de que el canal de Panamá, que es la principal locomotora que lleva adelante el crecimiento económico del país, no está abierta a la política. ¿Y ese proyecto se hizo por concurso o hay inconformidad con la adjudicación? ¿O todo el mundo está de acuerdo? Hasta ahora todos estamos de acuerdo. Recuerde que la forma que se adjudicó el contrato. Sí, señor. Esto todo lo lleva adelante la Autoridad del Canal de Panamá, que es un ente independiente creado por título constitucional. ¿Pero lo nombra el presidente? El presidente lo nombra, lo aprueba el Congreso, o sea, nuestra Asamblea, pero, bien importante, en el fondo es la Junta Directiva del Canal la que nombra el administrador, que tiene ya 10 años de ser el ingeniero alemán Subieta. Ahora va a nombrarse un nuevo administrador en diciembre. Esa Junta Directiva, cada presidente nombra de 2 a 4 miembros a lo largo del tiempo y se mantiene un balance que ha permitido que el canal funcione al margen de la política. Pero lo que yo le iba a decir es que, como dirigente de la oposición, yo estoy a favor de todo lo bueno para mi país. Yo como dirigente de la oposición quiero que el canal se termine a tiempo la ampliación. Quiero que mi país siga creciendo. Quiero que se resuelvan los problemas. Y a pesar de que el gobierno ha cometido graves errores, yo que quiero lo mejor para mi país, espero que el país avance hasta el 2014, que es la próxima elección, y en el 2014 usted puede estar seguro que nosotros lo vamos a hacer mucho mejor. Bien. Es lo que he estado conversando con varios dirigentes políticos latinoamericanos durante esta gira que he realizado aquí en su país. Señor Navarro, quisiera hacerle una pregunta para aprovechar que usted es un experto en temas ambientales. Ha trabajado mucho en su país en ese aspecto y ha sido destacado por diversas revistas internacionales, sobre todo en los Estados Unidos, por su labor allí. ¿Cuál ha sido la experiencia? ¿Qué tan beneficioso han sido las legislaciones que tienen que ver con la preservación del medio ambiente a propósito de que usted escribió un libro, Parques Nacionales de Panamá? La legislación es fundamental, Grace. Muy buenos días y muchas gracias por la pregunta. Mire,
Yo, entre otras cosas, estoy en Dominicana porque fui invitado a la inauguración del Parque Eólico de Los Cocos, cerca de Pedernal. Tuve ahí oportunidad de conversar con el señor presidente Leonel Fernández y con la primera dama. Fue gracias a la legislación que hizo República Dominicana recientemente y a un gran consenso que hubo entre el sector público y el sector privado que hizo posible esta primera etapa del parque eólico que se ha inaugurado en Los Cocos, que es no solamente el mayor del Caribe con 33 megawatts de potencia, sino que es un ejemplo para la región. Nuestros países que no tienen reservas de petróleo tienen que ir, así como el mundo entero, hacia la energía renovable y limpia. Es más, la semana pasada terminó en Panamá la reunión preparatoria para la cumbre del cambio climático que se va a realizar el próximo mes en Durban, en Sudáfrica, donde el mundo va a definir su futuro, principalmente en términos de emisiones de carbono que van al corazón de lo que es la producción industrial, la manera como transportamos a nuestra gente y como producen nuestras economías. Lo digo porque precisamente en la conversación con Leonel tuve oportunidad no solo de saludar a un viejo amigo, sino de felicitarle por haber llevado adelante la legislación que permitió este desarrollo. Ese mismo día, en ese lugar, se anunció que las empresas que ya han instalado estos primeros 33 megawatts se comprometieron a ir hasta 79 megawatts solo en ese parque. Esta es una opción y un ejemplo no solo para Dominicana, sino también para mi país, donde no hay todavía energía eólica. Y hay aire, hay mucho viento. Hay aire y hay que encontrar dónde. Porque la gente piensa que el mejor lugar para un parque eólico es donde hay un viento huracanado. No es así. No es así. Es donde hay un viento constante. Estable. Constante. Usted lo que quiere es que haya viento siempre, aunque no sean ráfagas huracanadas. Es más, se prefiere que sea un viento constante. Hubo discusión allá en cuanto al impacto ambiental de la ampliación del canal. Absolutamente que la hubo. Hubo un gran estudio de impacto ambiental y se aprovechó para ampliar el canal. Porque ustedes le abrieron el espinazo a América Central. Así es. Hay quienes dicen, don Julio, excelente pregunta, porque hay quienes dicen que si el canal se fuera a hacer hoy, los ambientalistas lo impedirían. No se hubiera hecho. No. Yo como ambientalista le puedo decir que mire, el abuelo de Machi se murió en la construcción del canal. Lo lamento que no haya podido estar aquí en su tierra. El abuelo construyó el canal en los años en que se construyó el primer canal. Déjeme decirle que hubo una gran migración de caribeños, sí, a Panamá, de haitianos, también de jamaicanos, de gente de Barbados. Eran de las islas de Antigua. Del Caribe. Porque hubo una enorme necesidad de mano de obra. Pero lo cierto es que la ampliación se realizó en buena medida por donde los franceses habían empezado el canal de Panamá originalmente, que fracasaron. Y se utilizó lo que llamábamos el canal francés para ahí hacer el tercer juego de esclusa. Y esto redujo significativamente el impacto ambiental de la obra. Solo se deforestaron aproximadamente 200 hectáreas. Mire, yo le quiero agradecer mucho a usted y a la persona que, Giuseppe Acosta, que facilitó el contacto. Porque la verdad es que son, cuando uno lee la prensa panameña, uno a veces se piensa que está aquí. Están pasando por los mismos procesos de adaptaciones, de modificaciones constitucionales, de nuevas legislaciones, de todas estas cosas que nos trae este nuevo mundo. Sin embargo, ustedes tienen un secretico. ¿Qué pasó en Panamá? Y si ustedes tienen un mago en Martinelli, aunque sea de la oposición, que Panamá es el país que menos se ha afectado en la crisis mundial. Casualmente conversaba de este tema. Porque para usted que es candidato, le va a ser muy difícil hacer una oferta electoral creíble. Porque tienen un hombre que inclusive dicen que es muy autoritario y resuelve las cosas como le da la gana. Le voy a contestar de esta manera. Ayer, desayunando con don Hipólito Mejía, que es un gran amigo y a quien traté mucho mientras yo fui síndico y él presidente, conversábamos sobre cómo los que estamos en oposición construimos nuestro país y presentamos la mejor oferta. Y aquí lo mejor, don Julio, es decir la verdad y decir las cosas de frente, como lo hace Hipólito y como lo hago yo también en mi país. Siempre pensando primero en el país y, por supuesto, presentando la mejor oferta para que sea el pueblo democráticamente el que decide. Y eso nos ha dado en Panamá muy buen resultado.
y le reitero lo que le digo hace un momento. Yo quiero que mi país crezca, quiero que sea un país más justo, quiero que sea un país libre de corrupción, quiero un país transparente, con una democracia bien institucionalizada, con libertad de prensa, con todo lo que le da calidad de vida, oportunidad económica al ser humano. Y eso está por encima de la política, siempre, el país por delante. Pero por supuesto, yo pienso que la mejor oferta política en Panamá la va a hacer el PRD, sin duda, en el 2014. Estamos preparando el mejor equipo humano y el mejor plan de gobierno para que sea el pueblo panameño el que decida. ¿Usted fue alcalde de la ciudad de Panamá en qué periodo? 10 años, terminé hace 2 años, del 99 al 2009, así es. O sea que los logros obtenidos de esa alcaldía, de una u otra manera, usted la está utilizando como argumento político para lo que quiere hacer en el Estado. Yo pienso que es mi carta de presentación, porque para bien o para mal, ya en Panamá soy ampliamente conocido por la obra de gobierno que hice en la ciudad de Panamá, precisamente, donde fui reelecto para mi segundo periodo con el 60% del voto popular. ¿Cuánto? El presidente Martelly estuvo participando aquí en el foro de competitividad y hablaba mucho de sus méritos para reducir la pobreza. En ese sentido, ¿qué plan tiene usted para mantener lo que él está haciendo o tiene otros proyectos? Todo lo bueno que se esté haciendo se le va a dar continuidad. Usted puede estar segura de eso, reitero. Tiene que haber un Estado, tiene que haber un país que está por encima, con un interés nacional, por encima de cualquier interés político. Mire, aquí hay un candidato que está ofreciendo eso, continuar lo bueno, mejorar lo que se está puede. Mal. ¿Perdón? Mejorar lo que está mal y hacer lo que nunca se hizo. Y hacer lo que nunca se hizo. Se parece un poquito a lo que usted puede instalar allá. Yo no sé de qué me está hablando usted. Es mejor, es mejor. Don Juan ¿de dónde consiguió los fondos para los 10 años de alcaldía? La alcaldía de Panamá es autónoma, recoge su propio dinero. Y al final, cuando yo terminé, teníamos un presupuesto anual de $100 millones para la capital panameña, donde viven aproximadamente 1 millón de personas. ¿Qué población tiene Panamá? 3 millones de habitantes en el país. El 30% entero. Vive en la ciudad. Aproximadamente en la ciudad y sus áreas aledañas. ¿De qué vive la gente en Panamá? La principal actividad económica son los servicios. Y estos son servicios que damos al mundo entero. El canal, los servicios financieros, el comercio, servicios de abogacía y todo lo que tiene que ver con el transporte modal. ¿Sigue siendo Panamá un centro comercial de lavado? Para mí no. Las reglas que se han impuesto en Panamá para todos los temas financieros son súper estrictas. Es más, en el día de ayer, que tuve oportunidad de visitar el área oriental de la isla, estaba conversando... Fue a Punta Cana y Cap Cana. Sí, señor. Y estuve conversando con varios empresarios en esa área sobre las reglas del juego en Panamá. ¿Qué ha ocurrido? Los Estados Unidos le ha impuesto con el mundo entero a todos... No hay paraíso fiscal. Ya no hay. Con las reglas que nos han impuesto de fuera y que también nosotros como panameños hemos aceptado porque son la garantía de un crecimiento sostenible, es hoy mucho más transparente el manejar dinero en Panamá de lo que es manejarlo incluso en los propios Estados Unidos. Estaba yo comentando ayer y medio en broma, pero medio en serio, que leí en el periódico de Miami hace unas semanas que un tipo le había abierto una cuenta bancaria a su perro en menos de 15 minutos en Hialeah. En Panamá, usted para abrir hoy una cuenta de banco, aun si es una persona conocida, como lo puedo ser yo, que soy una figura pública en Panamá, usted tiene que cumplir una serie de trámites rigurosos. Hay dos legislaciones financieras, una para el exterior y una interna. Hay una sola legislación financiera que exige transparencia y un manejo riguroso de los fondos y su procedencia con reglas. ¿Y si yo voy a abrir una cuenta a un banco panameño, tengo que decir el origen? Claro que sí. Además, se aplica el principio de conoce a tu cliente. Y ahora mismo la banca panameña, por eso pasamos la crisis del 2008 con tanta fuerza. Conoce a tu cliente, es una norma de antilavado mundial ya. Así es, y en Panamá se está aplicando hace muchos años. Cumplimos con todos los acuerdos de Basilea y hemos hecho un gran esfuerzo, no solamente desde el sector del sector financiero, sino que los bancos panameños, los bancos privados, han tomado un liderazgo tremendo en limpiar y mantener completamente transparentes, bien manejadas sus carteras. Y esa solidez, reitero, es la que fue puesta a prueba en el 2008 y la prueba es que el Centro Bancario Panameño, posiblemente del mundo entero,
fue el más sólido, el que mejor salió adelante. Perdóname tantas preguntas, pero tenemos muchas interrogantes. Don Juan Carlos, tenemos entendido que hay muchos, no pocos, no, muchos empresarios dominicanos y profesionales que están en contacto, algunos como inversionistas, otros realizando obras. Realmente, ¿hasta dónde podría? Y además políticos que trabajan juntos, como desde que Atuey de Can y el hijo de Peña Gómez participaron en la fundación del PRD de allá. Cuéntenos, ¿hasta dónde el empresariado dominicano está ligado a ustedes? Hay muchos empresarios panameños con inversiones en Dominicana. Ajá. Y también empresarios de Dominicana con inversiones en Panamá. Yo creo que en áreas como la Zona Libre de Colón, el Centro Financiero Internacional de Panamá, hay vínculos comerciales y vínculos económicos muy estrechos, así como los hay también políticos. Yo creo que precisamente la cultura que compartimos, esta cultura caribeña, el origen que tenemos, nuestras similitudes como naciones, estos son los temas que comparten Dominicana, Puerto Rico, Panamá, que nos unen y nos hacen muy fácil el trato entre nuestros países. En la administración de la ciudad, que usted tuvo 10 años, ¿hubo escándalo de corrupción? Por supuesto que no. Ninguno, ninguna discusión. No solamente ninguno. Yo convertí la ciudad de Panamá, con la ayuda de Transparencia Internacional y su capítulo local, en una isla de transparencia. Usted es neoliberal, ¿eh? ¿Perdón? Usted es neoliberal. Yo soy socialdemócrata. Ya. Pero déjeme contarle lo que dice allá. Egresado de Harvard. ¿Perdón? Egresado de Harvard. O sea que puede cambiar. Lo dudo. No, que al decir transparencia. Para mí la gente es lo más importante. Y primero también, la gente, como decía Peña y Torrijos. Me gusta Peña. Ese Peña Gómez lo queremos mucho en Panamá. Y Peggy creo que está aquí para el foro de Biarritz, al que voy, sí, a estar yo participando hoy. Tenemos este foro de América Latina y Europa, que hacemos siempre, sí, un año en Europa, un año en América Latina. Espero ver a los amigos dominicanos, a Peggy y a tantos otros. A Peña lo queremos mucho en Panamá. Fue un gran líder. ¿Cómo evitó la corrupción? Pero quiero volver a lo de la transparencia. Mira lo que hicimos cuando yo llegué a la alcaldía. Cuando yo llegué a la alcaldía de Panamá, era una caja negra, una caja cerrada, una caja fuerte. Lo primero que hicimos fue que hicimos todo público. Fui la primera institución pública importante que publicó en el internet toda su planilla. Y esto con gran resistencia política, porque la gente que me acompañaba decía, oye, pero esto no se puede hacer, esto nunca se ha hecho. Bueno, pusimos toda la planilla pública en el web. O sea que usted podía entrar ahí y usted buscaba mi salario, cuánto ganaba, así como el de cualquier otro funcionario municipal. Y lo mantuve los 10 años que estuve al frente de la alcaldía. Puse el presupuesto municipal en línea, en el internet, para que todos conocieran cuánto era nuestro presupuesto. Puse la ejecución presupuestaria en línea, para que todo el mundo supiera cuánto íbamos ejecutando de ese presupuesto. Di un paso adicional que nunca se ha dado en otra institución pública ni privada que yo conozca. Puse en el internet, en el portal de la alcaldía, todos los pagos que hacía la alcaldía. ¿Y las licitaciones eran públicas? Todas públicas, todas en el internet también. Y fue gracias a estas medidas. Y también le voy a decir la verdad, yo mi primer periodo lo goberné en oposición al gobierno de la señora presidenta Mireya Moscoso, que era de un partido y yo de otro. Y tenía, por supuesto, la Contraloría, toda la presidencia y el gobierno, viendo siempre lo que hacía. Y en el fondo, incluso, tuve al Consejo Municipal de Panamá con mayoría de ellos. El PRD estaba en minoría en ese primer periodo. ¿Y fuera de los impuestos, cuánto le da el gobierno central a los municipios allá? En Panamá hay de más de 70 municipios, aproximadamente dos terceras partes subsidiados. Más de 50 son subsidiados. ¿Y a la ciudad cuánto le da el gobierno? A la ciudad le da cero. Entonces usted tiene muchos impuestos en la capital. Bueno, le digo que cuando yo dejé la alcaldía teníamos un presupuesto de 100 millones de dólares. ¿Qué áreas están protegidas? Por cierto, nunca en los 10 años subí un solo impuesto municipal. Más bien, revisé el código fiscal para eliminar todos los impuestos que a mi juicio eran anacrónicos e improductivos, que costaba mucho más cobrarlos que los que nos dejaba, y le hacían un poco de líos a los empresarios y a los ciudadanos que los obligaban a estar subiendo y bajando. Todo eso lo eliminé. Dejé solamente en el Código Fiscal Municipal aquellos impuestos que daban réditos a nosotros y eran fácil para el ciudadano pagar. O sea que le simplifiqué la vida al ciudadano, simplifiqué el código y aumentaron las recaudaciones sin aumentar los impuestos.
sencillamente áreas, eliminando burocracia. ¿Qué áreas usted entiende que deben de seguir protegidas o crear algún incentivo para algún tipo de inversión? Aquí tenemos la experiencia de que cuando se quería incentivar el campo, se crearon incentivos de no impuestos, después el turismo, después la inversión en energía. Hay algunas áreas que se protegen. ¿Cuáles son las que allá se protegen y las que a usted le gustaría como presidente aumentarle la protección? Hay algunos subsidios o algunos incentivos económicos que funcionan. Por ejemplo, en Panamá es un éxito la zona libre de Colón. Hay otros subsidios o incentivos. ¿Qué es la zona libre de Colón? Es una zona libre. Desde el punto de vista práctico, para que el público. Esto es una zona donde usted puede importar y exportar sin impuestos. En otras palabras, usted puede traer mercancía de China y luego exportarla sin pagar a República Dominicana sin pagar impuesto en Panamá. Ahora, la que se va a usar en Panamá, paga impuesto en Panamá. Correcto. Es una zona libre. Zona, y distribución más o menos ya ahora está en toda América. Es decir, ahí llega todo y se distribuye desde ahí. Sí, porque se ha convertido la zona libre en un gran centro de redistribución y logística para América Latina. Como hay grandes bodegas y se maneja el inventario de productos electrónicos, textiles, de lo que usted automóviles, quiera. Automóviles, de todo. Todo lo que usted quiera en el mundo. Ustedes tenían muy buenas relaciones con Japón. Ahora la han mejorado con China continental. A pesar de que no tenemos relación diplomática con China, tenemos una excelente relación comercial con China. ¿Cómo han manejado el problema Taiwán-China? Que usted tiene muy buena relación con Taiwán. En efecto, y es más, yo tengo una muy buena relación personal con el presidente de Taiwán, Ma Ying-jeong, que fue alcalde de Taipei cuando yo fui alcalde de Panamá. Y ahora él es presidente de Taiwán. Y he tenido oportunidad de visitarle para conversar sobre este problema. Mire, el nuevo Kuomintang, que es el partido político del presidente Ma actualmente en el poder, que va a una elección ahora, casualmente, en los próximos meses, es un partido que vino de China. Es más, Ma es uno de los primeros presidentes nacidos en la isla. Porque hasta hace poco todos los presidentes habían nacido en el continente. Habían nacido en la China continental. También hay mucha gente que ha nacido en Panamá, que nosotros, que trabajan en el gobierno taiwanés. Sí, todas esas voces que hablan en español son nacidas en Panamá. O nacidas o también criadas o estudiadas en Panamá. Porque toda esa comunidad extraordinaria de chinos en el extranjero es una comunidad que mueve el comercio del mundo. Pero bueno, la relación de Panamá con Taiwán es muy estrecha. Pero el propio presidente Ma y los taiwaneses tienen una relación ahora mucho más fluida con China. En los últimos años se han abierto viajes en ferry a través del estrecho de Formosa que divide a Taiwán de China continental por primera vez en décadas. Se han además iniciado vuelos directos entre China continental y Taiwán. Y todo esto complementa la enorme inversión que han hecho desde hace más de 10 años los empresarios taiwaneses en China. Es más, la inversión extranjera en China fue iniciada por los taiwaneses que tuvieron. Lo que pasa es que Evergreen, una empresa de Taiwán que es de furgones, pues trabaja mucho con Panamá. La cantidad de furgones que llegan de Taiwán son enormes. Curiosamente, tenemos las dos empresas grandes portuarias. Tenemos a Hutchinson Whampoa, sí, que maneja uno de los puertos grandes de Panamá, en los dos océanos. Maneja un puerto en el Atlántico y uno en el Pacífico, porque ganaron una licitación internacional para hacerlo. Y esa es una compañía basada en China continental. Ya. Pero tenemos también a Evergreen, que es una compañía basada en Taiwán. Ambas compañías navieras muy importantes. Y China se está convirtiendo en el principal usuario del canal de Panamá. Ya. Por tanto, tenemos que cultivar una excelente relación con ellos. Yo quería, para concluir ese tema, decirle que son los propios chinos los que tienen que, ya sea en Taiwán o en China continental, definir su relación. Nosotros los países como Panamá o Dominicana, y hablo por Panamá, debemos de ser respetuosos de esa relación. Y a lo que nosotros sí, nos interesa. Sí, pero ellos no las condicionan. Si estás con este, no puedes estar conmigo. Eso ha cambiado. Ahora que hay una mayor apertura entre ellos, las cosas están como siempre. Yo estoy seguro que Panamá quisiera tener con las dos Chinas relación. Creo que el mundo tiene que tener relación con las dos Chinas, pero es un problema que los chinos tienen que definir y nosotros como país soberano tenemos que respetar sus decisiones. Señor Navarro, no me quedó claro. Quisiera que nos contara su experiencia en materia de reordenamiento del transporte, porque los Diablos Rojos, tengo entendido que usted lo puso en control
y organizó el sistema de taxi? Es mi primera pregunta. Y la segunda es si se siente satisfecho con la labor de la Fiscalía Anticorrupción de este gobierno. ¿Del nuestro en Panamá? Sí, del Panamá. Bajo ninguna circunstancia. Creo que la corrupción en el gobierno panameño sigue siendo un problema grave. Y tenemos un problema en Panamá que es que el Ejecutivo, hay la percepción que controla también el Legislativo y el Judicial. Y esto es nocivo para nuestra sociedad. Tenemos que tener un balance de poderes. No puede haber un presidente. Bueno, ustedes perdieron. Sí, pero eso no significa que tenemos un dictador. Bueno, tiene pero que haber reglas del juego. Se dejaron ganar. Pero hay un tema como, por ejemplo, el del Poder Judicial, donde sí. Tiene que haber una autonomía y una independencia. Y mire, créame, nosotros que somos un partido, el PRD, fundado por el general Torrijos, nosotros hemos evolucionado y aprendido a vivir en democracia. Y la democracia exige justicia independiente y autónoma. Pero él era un militar, él no era un político. Por eso le digo, que nosotros sí y él sabemos... Él surgió de otra cosa, él no surgió de unas elecciones. Por eso le digo que nosotros hemos evolucionado y sí sabemos de lo que le hablamos. Su eslogan es buscando al general. No, pero acabo de sacar un documental muy bueno que veo que está metido en mi sitio web. Sí. Si entra al sitio web de juancarlosnavarro.com, sí. Va a encontrar este documental que yo produje con motivo de los 30 años de la desaparición de Omar Torrijos, y que está en ese sitio web. Este aniversario de su fallecimiento se dio el 31 de julio de este año. Pero déjeme terminar con el tema de la independencia de los poderes y la autonomía. Tuvimos un caso nosotros en mi país, en donde ha habido, o varios casos, en donde ha habido mucho cuestionamiento por parte de los periodistas a la hegemonía del poder ejecutivo. Se ha considerado por parte de muchos medios y periodistas que ha habido un acoso, una falta de cooperación y más bien una agresividad innecesaria por parte del Ejecutivo. Mis principios son, y son principios universales, tiene que haber un judicial independiente y autónomo, con jueces serios y correctos. No puede haber hegemonía por parte del Ejecutivo sobre el Poder Judicial. No puede haber un control absoluto de parte del Ejecutivo sobre el poder legislativo, porque eso no permite que funcione la democracia. Y no le estoy hablando de Dominicana, le estoy hablando de Panamá. Sí, esta de es Panamá. Mi opinión de mi país. Bien. El presidente... Quiero el tema de la corrupción. El transporte, también faltó. El tema de la Fiscalía de Corrupción y el transporte, muy breve. Sí. Siempre va a haber la tentación de la corrupción. Por eso es que tienen que haber mecanismos institucionalizados fuertes. Uno de los retos para Panamá, y yo espero que este gobierno lo haga mucho mejor, pero de lo contrario lo haremos nosotros, es construir un órgano judicial independiente. Imagínese usted que el presupuesto del Estado panameño, el gobierno, para el año entrante, va a ser de casi 15 mil millones de dólares. Pero al órgano judicial solo le estamos dando 100 millones de dólares. De los 11 mil presos que hay en Panamá, 7 mil no han podido ir a juicio. Porque hay una mora judicial muy grande, casos atrasados. Hay gente que se pasa 2 años en la cárcel y no tiene la oportunidad de ir ante un juez. Todo esto hay que mejorarlo y corregirlo, dándole mayores recursos y mayor autonomía al órgano judicial si queremos construir un país sustentable, libre, próspero, sólido, con mejores oportunidades para todos. Y eso pasa también por una profunda reforma educativa. Panamá tiene que cambiar la manera como educa a su gente si queremos que por su propio mérito y esfuerzo todos los panameños tengan igualdad de oportunidad. Y tenemos que ir hacia allá. El tema del transporte, dicho sea de paso, no me tocó a mí, porque lo controla el gobierno central. Pero casualmente, en Panamá se inicia la construcción de un metro, y el día de ayer me pasé, quiero agradecerle a la autoridad del metro, que fueron muy gentiles conmigo, me pasé ayer varias horas en el metro de Santo Domingo. El de aquí salió más barato que el de allá. Bueno, eso es lo que me estuvieron diciendo ayer, pero no he podido hacer todavía. Parece que vamos a tener que llevar los contratistas de aquí. Dígame una cosa, a propósito del metro. Voy a tener que investigar. ¿Martinelli es empresario o comerciante? Las dos. Yo voy a ver muy bien el tema de los costos del metro, porque los costos nuestros, ningún país es igual a otro. Sí. Usted cuando mete una tuneladora, no sabe geológicamente lo que va a encontrar. Y esto es bien complicado. Pero lo que me impresionó del metro de Santo Domingo es que a pesar de que
está moviendo 110 mil personas diarias, pasajeros día. Él todavía no ha llegado, como ocurre en muchos otros sistemas de transporte del mundo, a un punto de balance donde pueda pagar sus costos de operación. Sigue recibiendo subsidio de 25 millones de dólares al año. Estos son problemas que nosotros vamos a enfrentar en Panamá. Y el tema de transporte público es grave en Panamá. La solución propuesta por el gobierno, y ya se ha iniciado la construcción, es la del metro, que es una solución a largo plazo. Y para nosotros es muy importante que tenga éxito. Estos son proyectos, a mi criterio, que tienen que ser, como el canal, proyectos nacionales, que le pertenecen a todo el pueblo. ¿Cuántos? No a ningún partido político. ¿Cuántos partidos van a participar en las próximas elecciones? Por lo menos tres fuerzas políticas importantes. Los partidos que apoyan al actual presidente de la República. ¿Es una coalición? Era. Hace un mes se pelearon y se divorciaron. ¿Y el PRD y cuál más? Primero el partido del presidente. Sí. Y las fuerzas que lo apoyan. Allá hay reelección. Allá no hay reelección inmediata. Allá usted para... Si usted ya ha sido presidente, tiene que esperar 2 periodos, 10 años, si quiere reelegirse en el cargo. Bien, sí, entonces, la hay para los síndicos. ¿Hay el partido del gobierno para los síndicos, regidores? Para los síndicos, los diputados y los regidores sí lo hay. Bien. Las fuerzas del partido del presidente, que se llama Cambio Democrático, las fuerzas de quienes fueron sus aliados, el partido de la expresidenta Mireya Moscoso, sí, que es encabezado por el actual vicepresidente, el señor Varela, hoy en pugna con quien fuera hasta hace poco sus aliados. Y la tercera fuerza, y la más importante para mí, y la que nos va a dar una mejor esperanza para un Panamá justo y democrático el y PRD. Próspero, es el PRD. No tengo duda que así. ¿Cuándo son las elecciones? Ahorita, en el 2014. Ah, pero falta mucho. Para usted. Falta muchísimo. No, don Julio, le voy a decir por qué no. ¿Y cuántos precandidatos hay, señor Navarro? Muchísimos también, gracias a Dios. Porque eso fortalece nuestra democracia interna en cada partido. Mire, no hay tiempo que perder. Porque para poder organizar y unificar un equipo humano con la pericia necesaria y la experiencia para resolver los problemas del país, hay que empezar a trabajar desde ahora. Y de la misma manera, para poder organizar un plan de gobierno donde estén contenidas todas las respuestas y soluciones a los problemas que tenemos en Panamá, hay que empezar a trabajar desde ahora. No quiero dejar en el tintero un tema grave que toca tanto a Dominicana como a Panamá. El 7 de septiembre apresaron en Panamá, lamentablemente, a un dominicano que junto a un cómplice de aquí también había asesinado, luego de secuestrar, a 5 muchachos jóvenes de un lugar que se llama La Chorrera, en el occidente de la ciudad de Panamá, muy cerca de la ciudad de Panamá. Y este psicópata y asesino cogía a esos muchachos, después de hacerse amigo de los padres, cogía a esos muchachos. Él empezó a secuestrar al primero hace un año, después el segundo hace 8 meses y después cogió 3 en septiembre. Cogía a los muchachos eso con el cómplice, los asesinaba a sangre fría, lo picaba en pedazos, los enterraba debajo de la cama donde él dormía en su casa. Y el mismo día que los picaba en pedazos, iba a pedir el rescate a la familia. Esto puso a 5 familias panameñas de origen asiático en La Chorrera en una angustia terrible, algunas de ellas durante un año, los otros durante una semana en septiembre, hasta que finalmente la policía dio con uno de estos infames maleantes asesinos en Panamá. Pero el otro, imagínese usted, regresó para Dominicana. Ayer vi en el periódico que el director de migración le confirmó que ese señor había regresado a este país el 16 de septiembre. Sí. Es un ciudadano de este país. Sí. Yo espero la mano implacable de la justicia dominicana y la justicia panameña le caiga a este infame. Porque son esas personas infames las que nos ponen a veces la nota de tragedia y discordante a nuestras sociedades. Bien. Porque en Panamá tenemos muchísimos dominicanos y es una gente de primera. Déjeme decirle que el calor humano, el trabajo, la alegría que ha traído la colonia dominicana a Panamá es extraordinaria. De la misma manera que la hermandad de nuestros pueblos es incuestionable.
Pero le quería nada más decir esto porque he visto que aquí posiblemente no se le ha dado. No, no, sí, claro, ya el fiscal sí. del Distrito Nacional. Ya ordenó su. Y dijo que se iba a comunicar con el fiscal de Panamá bien. Para. Es que esto en Panamá fue una noticia para, enorme. Imagínese sí, usted un asesinato opiniones. En serie como este tan horroroso sí. que nosotros nunca hemos visto en nuestra sociedad. Bien, nosotros quisiéramos decirle que vamos a tener todavía 3 años de visita suya aquí, ¿verdad? No queda tiempo. Señor Navarro, los tratados de libre comercio, que hasta ahora, ¿qué han firmado ustedes con Estados Unidos? Casualmente se aprobó ayer sí, el Congreso americano con 300 votos a favor el Tratado de Promoción Comercial de Panamá con Estados Unidos. Este es uno de los temas que estuve comentando. ¿Conocen los empresarios y el trabajador panameño que todo eso no le va a hacer bien? Los trabajadores panameños y particularmente los agricultores empiezan ahora, luego de su aprobación, a entender que este tratado, por un lado, abre un mercado, como lo es el mercado americano, pero por el otro, nos exige profundos cambios y un aumento tremendo en la productividad del trabajador panameño. Miren, Panamá es uno de los pocos países del mundo que tiene un déficit comercial con Estados Unidos. Casi todos los países del mundo exportan más a Estados Unidos de lo que importan de allá. Hoy en día, particularmente los países asiáticos. Y junto al Tratado de Promoción Comercial de Panamá, se aprobaron el de Colombia y el de Corea del Sur. Me da mucho gusto decirle que el que más votos sacó fue el de Panamá con 300. Bien. Porque es un tratado que sin duda conviene a ambos países y donde no ha habido cuestionamientos de tipo laboral ni ambiental. Donde hemos tenido una negociación prístina, transparente, y hemos resuelto problemas políticos que tuvimos para su aprobación en Estados Unidos. Bien. Lo que viene ahora es la aplicación de una agenda complementaria para que Panamá se adapte y pueda sacar provecho a este convenio. Yo pienso que ahora mismo nosotros estamos exportando mucho menos allá de lo que importamos. Con este convenio, si nos preparamos bien, atrayendo capital extranjero también e inversión extranjera directa, Panamá va a poder convertirse en una plataforma de exportación a los Estados Unidos. Pero no tenemos por delante años fáciles. Bien, vamos a darle las gracias a Juan Carlos Navarro, precandidato del PRD en Panamá, y a pedirle excusa porque lo levantamos a las 5 de la mañana. Yo me paro todos los días a las 5 de la mañana. Gracias, don Juan Carlos. Una pausa y regresamos.